Muy buenas chicos y bienvenidos, ya estamos en un nuevo vídeo aquí en Minecraft. Acaba de salir la primera snapshot de Minecraft 1.20 y es la 22W42A. La tenéis ahí. Y chicos, si queréis ver las cosas que trae esta snapshot, no solamente vais a tener que jugar un mundo que ya esté creado o crear un mundo nuevo, sino que vais a tener que crear un mundo experimental. Os enseño a hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a crear nuevo mundo. Ponemos 1.20 y el nombre que nos dé la gana realmente, pero tenemos que irnos a Datapack, ya que están haciendo pruebas con bundles de Datapack y además también han puesto la update 1.20 como uno de estos bundles. Si abrimos un mapa o lo creamos sin este pack, después no podemos añadirlo. Así que antes de crear el mundo, esto. Ponemos esto por aquí, le damos add-on, procedemos. Y ahora vamos a poner los trucos, pues para poder encontrar las cosas. Creamos nuevo mundo. Y ahora sí, amigos, hemos creado un mundo con todas las cosas que añade esta primera snapshot de Minecraft 1.20. Está a punto de terminar. Carga terreno, y ahora que empezamos por aquí, chicos, Game Mode Creative, voy a preparar un sitio con los crafteos y con todo lo añadido, y así os lo enseño de una. Antes de continuar, hay que decir que el inventario del creativo ha cambiado. Ahora está organizado de una manera completamente distinta a versiones anteriores. Tenemos bloques de construcción con todo lo que sirve para construir y decorar, siempre cuando sean bloques, juntos, incluyendo la lana y las alfombras, y obviamente los cristales. Después tenemos los bloques naturales, lo que obviamente también podemos utilizar para construcción, pero que no están refinados, no están creados por el hombre, están recién agarrados de la naturaleza, o lo que directamente solo podemos encontrar en la naturaleza. Y aquí veis pues todo lo que podemos encontrar de manera natural en Minecraft. Después tenemos bloques funcionales, luces, antorchas, los campfires, los hornos, todo lo que podemos interactuar con él, ¿vale? De una manera o de otra. Entonces, pues bueno, bloques funcionales. Después tenemos los de redstone. Esto no ha cambiado mucho, pero sí que en la versión anterior teníamos transporte separada completamente. Ahora transporte, digamos que se ha repartido, ¿vale? Por un lado, tenemos transporte o parte del transporte en la zona de redstone. Y por otro lado, tenemos otra parte del transporte en utilidades y herramientas, porque las barcas se han venido para acá. Entonces, bueno, como veis, todo ha cambiado, ¿vale? Aquí tenemos las cosas de combate, aquí tenemos los consumibles, incluyendo las pociones. Después tenemos las cosas de crafteo, los ingredientes de crafteo que podemos utilizar para hacer otras cosas. Y por último tenemos los spawn eggs, también todos separaditos de las pestañas, claro, antes estaba una pestaña completamente diferente. Entonces toca acostumbrarse de nuevo a la manera en la que está colocado. Continuemos, voy a dejar los camellos para el final porque van a aparecer el aldea del desierto. Y bueno, podemos empezar por aquí, ¿no? A ver, ¿cómo se hace la nueva librería? ¿Cómo se utiliza? Etcétera. Como veis, chicos, la nueva librería es completamente diferente. Tiene texturas completamente distintas a la librería de Minecraft que tenemos desde siempre, ¿no? Si me pongo por aquí bookshelf, pues como veis, hay una gran diferencia en texturas entre una y la otra. Además, tenemos una gran diferencia en cómo se utiliza. La otra no tiene ningún tipo de uso, aparte de para los encantamientos, que por cierto, esta la vamos a probar ahora también. Pero antes de nada, aquí se pueden guardar tres tipos de libro. Tenemos los libros encantados, tenemos los libros con pluma que podemos escribir y podemos volver a guardar aquí, y tenemos también los libros normales, que no sale porque tenía yo por aquí de cuando he estado construyendo todo esto. Y bueno, pues básicamente que se puede guardar esto o esto o esto, ¿vale? Y con clic derecho con la mano vacía
los recogeríamos. Aparte, el crafteo, ¿cómo se hace? Pues tenemos que utilizar de cualquier madera. Y atención, porque yo creo que esto todavía lo tienen que cambiar, ¿vale? Porque da igual la madera de la que la hagamos, en principio, con planks y con slabs se crearía siempre el mismo modelo con el mismo color, pero, aunque no lo he probado, vamos a probar con esto, ¿vale? Si hacemos así y así, pues también, ¿veis? Se crea exactamente la misma, y yo creo que esto en la siguiente snapshot, o en las siguientes snapshot, es bastante probable de que salga esta librería, pero hecha con todos los tipos, con todos los tipos de madera. Si no, no tendría ningún sentido que se pudiera hacer con todos los tipos de madera, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, es siempre lo mismo. Tres de tablas aquí arriba, tres de slab en medio y otros tres de tabla abajo. Da igual de la madera de la que la hagamos. Dicho esto, pasemos a los carteles con cadenas. Ah, bueno, espera. Que antes tengo que enseñar las utilidades de esta librería. Ya sabemos que estando en survival, con estas librerías podemos encantar perfectamente una espada de nadirite o una armadura o cualquier otra cosa, pues con el tipo de niveles, pues según también el número de librerías que tengamos, ¿vale? Pero, ¿qué pasaría si las librerías están aquí y no están los libros? ¿Esto puede servir también para encantar? En principio, no se ven partículas de la mesa de encantamientos, por lo tanto, a mí me da ya pensar que no, y si ponemos esto, pues obviamente los libros no están, por lo tanto esto no está funcionando. Pero oye, vamos a probar, vamos a empezar a añadir libros por aquí, a ver si en algún momento esto se llega a ver como una mejora, ¿vale? Sigue sin verse todavía el, digamos, la partícula de encantamiento, y sin embargo, me parece a mí que al menos en esta versión, por muchos libros que pongamos a estas librerías, estas no van a ser las librerías que tenemos que utilizar para poder encantar. Da igual que esto lo llenemos a tope por todos estos lados e incluso también por aquí por las esquinas. Podemos llenar completamente esto de libros y gastarnos pues mucho más en libros que para hacer estas otras librerías. Y sin embargo, esto de aquí, pues obviamente que no va a llegar a esos 30 niveles que deberíamos necesitar para hacer encantamientos mucho más tochos. Vamos, aquí veis Charmes 1, y si esto de aquí no lo llevamos a la otra mesa, donde sí que se ven los encantamientos, Lutin 3. Señoría, hasta aquí. Vamos a continuar con las utilidades de esta librería, ¿vale? Porque en principio hemos descubierto para qué no sirve. Pero, ¿para qué sirve? Pues oye, cuando ponemos libros, podemos hacer que se interactúe con una señal de resto, ¿vale? Además, también, si ponemos un comparador, podemos aumentar la señal por cada libro que añadamos. Por lo tanto, cuanto más libros, espérate, porque me he quedado sin libros. Sí, me he quedado sin libros. Cuanto más libros añadamos, pues como veis, mayor va a ser también la señal. Vamos a pillarnos unos cuantos libros de por aquí, ¿vale? Aunque ya tenía, en realidad podía poner los otros, pero bueno, ya está. Ponemos este por aquí y este por aquí, y como veis, máximo 6 niveles de resto, ¿vale? A partir del 7, pues como no hay más, pues no hay más. Ya está. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues tengo preparado esta cosita, que es exactamente el mismo mecanismo, o uno muy similar, al que utilizaron en el tráiler de la Minecraft Live. Y es que básicamente podemos hacer librerías donde, según el número de libros que haya, pues active o desactive una puerta secreta. Entonces, si quitamos el libro de aquí, en algún momento se abre y, pues bueno, si empezamos a poner el libro otra vez, pues se vuelve otra vez a cerrar. Vamos con los carteles con cadena, ¿de acuerdo? Aquí que tenemos carteles con cadena, pues os voy a enseñar cómo los he creado. Y es básicamente con dos cadenas, porque tiene dos cadenas, una por aquí y otra por acá, que se ven las dos aquí perfectamente. Y aquí también. Y bueno, ahora que os he hecho todo el spam, os tengo que decir que se craftea de dos maneras diferentes, dependiendo de si se hace con bambú o con cualquier otro tipo de madera, ¿de acuerdo? Si lo hacemos con bambú, es con bambú planks, que ahora os enseñaré cómo se craftea.
y con esto crearíamos menos, ¿ok? Os enseño. Pillamos cadena, esto y esto por aquí. Y el hacha, porque ahora os enseñaré por qué. Por un lado, tenemos las bambú planks y ponemos aquí cadenas. Pues bueno, hacemos dos carteles de bambú, ¿de acuerdo? Sin embargo, para poder hacerlo de las maderas, tiene que ser con tronco estripeado. Vamos, quitándole el corcho, dándole clic derecho con un hacha para que se quede así, ¿vale? Con este tipo de tronco, de cualquier madera, podemos hacer los otros carteles. Y entonces, haríamos así, con dos cadenas y esto, y crearíamos seis. Como veis, es muy caro. Es muy caro, y no solo eso, sino que además, bueno, tenemos, según el crafteo, como veis, se genera un número diferente, pero además de eso, tengo que deciros que los carteles colgantes, como he puesto por aquí, tienen menos espacio para escribir. Yo, un cartel colgante de estos, si lo pongo, ¿dónde lo voy a poner? Pues mira, aquí mismo lo voy a poner. Aquí no puedo porque el slab está donde no tiene que ser. Pero lo pongo aquí mismo, ¿vale? Pues al principio puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 caracteres. En mayúsculas serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llega a 8 también. Ok, no hay problema. Pero claro, si lo comparamos con un cartel normal, pues un cartel normal, amigos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 15. Y ya está. Pues bueno, como veis, se puede escribir mucho menos en estos carteles. Que en fin, que sí, decorativo, para poder hacer, pues bueno, la entrada del hospital, que sí, del bar, que sí, tal, para el tema de roleplay y todo eso, ¿no? Pero son más cortitos. Las letras las tiene más grandes, eso sí, pero podemos escribir mucho menos. Y en principio hay cosas que no se pueden llegar a escribir porque hay palabras que tienen más de 8 letras. Y claro, tenemos que montarnos esta. Yo igual le diría a Minecraft que dejase de escribir un poquito más, que hagan la letra un poquito más pequeñita, o que según lo que escribamos, según la cantidad que escribamos, la letra se haga más pequeña o más grande. Porque es que hay palabras que se van a ver así de feas. Y si ponemos frases, se van a ver frases así de feas. Así que bueno, espero que esto lo tomen en cuenta para las siguientes snapshots. Continuamos, a ver, vamos ahora con los bloques de bambú, ¿vale? Porque son una cantidad tremenda, han metido un montón de cosas. Y vamos a empezar con bambú. Hacemos bloques de bambú, hacemos así, pim pam, con cuatro de bambú, un bloque de bambú, facilísimo. Y después con un bloque de bambú podemos hacer el botón de bambú. Y ya está, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Después, ¿cómo hacemos la otra variante del bambú? Pues la otra variante del bambú, amigos, es con dos slabs de bambú. Antes de hacer las dos slabs, tenemos que hacer esto. Pillamos el bambú, hacemos así y creamos las slabs y ponemos las slabs. Da igual si aquí, como si aquí o en el otro lado, ¿vale? Siempre y cuando nos los pongamos juntos. Y conseguimos la variante del bambú. Con esta variante también se pueden hacer diferentes crafteos. Atención, tenemos por un lado las escaleras, ¿vale? De este tipo. También las tenemos de la otra variante. Podemos hacer dos tipos de escaleras de bambú. La del bambú cruzado y la del bambú normal. Podemos hacer slabs. Aquí los tenéis también, ¿vale? Y en principio creo que no hay más. Yo lo he puesto por aquí también un poquito de ejemplo. El bambú cruzado, el slab de bambú cruzado y las escaleras de bambú cruzado. Aquí tenemos el bambú normal, las escaleras de bambú normal, el slab de bambú normal. Y ahora os voy a enseñar el resto de lo que tenemos por aquí. Que no nos vayamos a adelantar tanto, ¿vale? A ver, aquí tenemos también forma de crear palos. ¿Para qué queremos crear palos? Pues yo qué sé. Imaginad que donde estáis solamente hay bambú y no hay árboles. Por lo tanto, necesitaréis palos para hacer las vallas o las puertas de valla. Así que, ¿cómo creamos palos usando bambú? Pues con dos bambú haríamos un palo y con dos bloques de bambú haríamos cuatro palos. Así que hacemos así para un palo y haríamos así para cuatro palos. Con el bambú cruzado no se puede hacer, ¿de acuerdo? Ok, pues dicho esto, es una manera de hacer palos. Y ya está. Después, las vallas. Las vallas las hacemos con palos y con planks de bambú. No bambú cruzado, solo bambú normal. Igualmente lo vamos a intentar, ¿vale? Hacemos así, se hacen tres vallas. Pero si cambiamos esto
por bambú cruzado, no. Después tenemos lo mismo. Tenemos aquí los palos y aquí esto para hacer las puertas de la valla, ¿vale? Y así ya esto, pues me lo voy quitando. Funciona exactamente igual que la puerta de valla de cualquier otro tipo de madera. Después, ya hemos visto tanto las escaleras como los slabs de todos los tipos de bambú. Así que esto tampoco hace falta que lo enseñemos. Y vamos a las puertas y a las trapdoors, ¿de acuerdo? Que se ven increíblemente bonitas, tío. Imaginen que os hacéis una casa de bambú. Es que está muy guay. Está muy guapo, me encanta, me gusta, Lo han hecho muy guay, lo han hecho muy guay. La verdad es que el diseño es una pasada, Y bueno, 6 de madera normal, de bambú, no cruzada, para hacer 3 puertas. Y 6 de esta manera para hacer 2 trapdoors. No veis el crafteo porque total, ya sale aquí y ya habéis visto que los crafteos funcionan. Después tenemos el cartel de bambú, que no os he enseñado cómo hacerlo, pero todo el mundo sabrá cómo se hacen los carteles ya y se imaginará cómo se hace el cartel de bambú y también cómo se hace la trapdoor, la pressure plate, perdón. Y bueno, serían 2 de bambú planks para esto, 6 más un palo para 3 carteles. Y por último, vamos a la estrella del bambú, que sería la barca o el bote o el raft, que es la balsa, mejor dicho, balsa, ¿vale? Ya vemos la balsa porque realmente es así. Se le puede poner un cofre, ¿cómo? Pues bueno, ¡madre mía! ¡Hasta luego! Tenemos el mismo crafteo que para los botes para poder hacer la balsa, que ahora la probaremos. Y tenemos una balsa más un cofre en el crafteo, ¿vale? Esto más esto, nos venimos a la mesa de crafteo y hacemos así para hacer la balsa con cofre, ¿vale? La balsa con cofre no sirve para 2 personas, la que no tiene cofre sí. Y por último, vamos a ver porque aquí se ve súper grande, se ve demasiado tocha. Y es que claro, por lo general, en una balsa normal, en un bote normal, si ponemos boat aquí, pues para comparar, ponemos uno con cofre también, ¿vale? Lo coloco aquí. Pues como veis, el cofre está dentro de la balsa, ¿vale? Y es como más profundo. Mientras que aquí, como no tiene profundidad, el cofre está arriba. Por lo tanto, ya se ve mucho más alto. La balsa, al mismo tiempo, también parece mucho más alta porque cuando te sientas, las piernas te sobresalen por fuera. Mientras que en un bote normal, las piernas están escondidas. Estamos más altos en teoría. Además, cuando estamos, lo he puesto aquí uno aldeano para que tengáis también un poquito la referencia, ¿vale? Cuando estamos aquí en la profundidad, la balsa está un poquito más levantada que el bote, y los aldeanos, y obviamente nosotros también, vamos a estar también mucho más altos porque aquí el aldeano está hundido dentro de la balsa, ¿vale? Porque hay profundidad, mientras que aquí como no hay profundidad está más alto. Por lo tanto, obviamente, tanto nosotros como los aldeanos, se nos va a ver más altos, los aldeanos, los animales, lo que sea, ¿no? El cofre, todo, se va a ver más alto en la balsa que en la barca. Ya es cuestión de gustos y de material que tengamos, eso es obvio. Y antes de pasar al tema de los dromedarios, vamos, porque yo he dicho camellos antes, pero son dromedarios, pero bueno, es lo mismo, ¿vale? no es lo mismo, es lo mismo. Ahora mismo, para lo que estamos, es lo mismo. Han metido nuevos sonidos para las maderas, ¿vale? Tenemos 3 diferencias, porque no todas las maderas van a tener un sonido diferente. Tenemos, con un sonido único y especial para todas las maderas del Overworld, después tenemos un sonido único y especial para todas las maderas de bambú, y después un sonido único y especial para todas las maderas del Nether. Tenemos sonidos para colocarlos, para romperlas y para caminar. Vamos a ponernos el hacha, me voy a poner en survival y obviamente vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a cortar primero las maderas para que las escuchéis, ¿vale? O si no, caminamos antes y después cortamos, porque igual así no tenemos que colocarlas después. Aunque las coloquemos para poder hacer el ejemplo. Caminemos sobre la madera de bambú. Se escucha, ¿verdad? Diferencia con la madera normal. Se nota mucho, ¿eh? Y por último, vamos a ver la diferencia con la madera del Nether. Pero antes voy a hacer una última pasada en la normal para que lo notéis. Porque la del Nether es como
Igual que la normal, pero con más profundidad, un poco más grave. Atentos. ¿Lo notáis, no? Hay tres sonidos completamente diferentes para hablar. Para hablar, digo yo, para caminar. Después, vamos a cortarlas, ¿vale? Madera de bambú. ¿Veis? Hasta al golpearlas se escucha de una manera distinta. ¿Lo notáis? Se nota la primera, ¿eh? Es... O sea, se ve, se siente, ¿eh? Se siente completamente. Y por último, al colocarlas, que la estaba colocando sin darme cuenta en realidad, pero vamos a hacerlo. Espérate, me voy a poner en creativo, porque podemos colocarla en creativo igual y se escucha igual. Y bueno, colocamos madera de bambú. Normal. Y del leather. ¿Veis? Pues entonces, chicos, ya hemos visto los tres sonidos nuevos que han venido para las maderas. Vamos por fin a los camellos, dromedarios. Bueno, estaba buscando una aldea del desierto, pero no me imaginaba que me iba a encontrar una aldea de dos plantas. Es un poco rara, ¿no? Pero está guay. La cosa es que los dromedarios van a aparecer en las aldeas del desierto. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Mirad qué cosa tan guay. Vamos a probar, porque este sí que no me lo he estudiado. Yo quiero aprender a domar a un dromedario. ¿Nos podemos montar así como así? ¡Comprobémoslo! Oye, pues en principio parece que sí. Supongo que será como los caballos. Tendremos que hacer que confíe en nosotros. Pero por ahora no nos ha tirado. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, chaval! ¡Se ha levantado con nosotros encima! ¡Qué guay, tío! ¡Increíble! ¡Increíble! Oye, a ver. No lo controlamos porque no tiene esto, pero en principio, oye, creo que no he tenido que domarlo, ¿no? Vamos a comprobar. A ver. Se acaba de volver a sentar. ¿Se siente cuando uno no está sentado, cuando uno no está montado? ¿O se levantan también cuando ellos quieren? Vamos a mirarlo, ¿eh? Vamos a pillar el saddle. Se lo ponemos. Así que guapo que se ve, chaval, por cierto. Se pueden montar dos personas. Lo que no sé es si se puede montar, si se puede llegar a montar a un aldeano, bueno, así como así, como con las barcas, pues yo creo que no, ¿eh? Si no, ya estos que están tan pegados se hubieran montado. Pero en principio, si lo empujamos un poquito, lo intentamos. Me parece a mí que no. A ver, ¿podemos subirnos directamente? Sí. Podemos. Voy a buscar a otro porque quiero ver en su nivel qué pasa. Porque yo me he montado en creativo. A lo mejor por eso se ha domado tan rápido. Bueno, vamos a hacer pruebas. He estado tratando de averiguar qué es lo que comen, aunque de momento todavía no lo he llegado a comprobar del todo. Porque, pues bueno, una manzana parece que no. Trigo, parece que tampoco. Directamente te sientas encima. Y parece que de una manera o de otra ya vienen domados. Pero bueno, eso de domados es muy relativo, porque cuando están sentados, se levantan cuando quieren. Bueno, cositas del cabello. No lo podemos encerrar, amigos. O sea, le podemos poner una cuerda, una rienda, pero en unas vallas, atención, no, porque se las salta, ¿de acuerdo? Va a poder ir rápido. Podemos saltar también, pero pierde estamina, y la estamina es su energía y se irá recuperando con el tiempo luego. Pero en principio, cuando hacemos un salto de estos tan grandes que podemos hacer, pues obviamente tenemos que esperar un rato para poder hacer otro, ¿vale? Está guay, pero aún así tened mucho cuidado. Vale, otra cosa. A veces se enfadan, como ya digo, y no se quieren levantar, y no podemos ir con ellos. Eso ya depende de cuando ellos quieran sentarse y ya está. Pero una cosa muy guapa es que cuando estamos montados en ellos, habrá ciertos mobs, al menos los que nos atacan cuerpo a cuerpo y no son muy altos como los zombies, que no nos van a hacer daño. Así que por las noches viajar en camellos, pues no está nada mal tampoco, ¿eh? La verdad es que interesa bastante. En principio, todos los cambios jugables que... Hay algunos cambios técnicos, ¿no? Pero algunos cambios jugables, como que se hayan movido un poco los grados donde se crean las strongholds,
tampoco es tan importante que lo mencione, que igual ya lo ha mencionado, pero bueno, hay muchos cambios técnicos que en principio tampoco es necesario explicar aquí. Podéis ver directamente en el apartado de cambios de la nueva versión o de la nueva snapshot. Y nada más, chicos, espero que os haya divertido. Hemos hecho un snapshot como las de antes, como los viejos tiempos. Espero que os haya gustado. Si yo veo que hay apoyo, la semana que viene volveremos otra vez a sacar las novedades de la nueva snapshot, que probablemente meta cosas nuevas. Espero que las librerías nuevas, pero de diferentes maderas, al menos eso. Y no sé, ¿qué más meteréis vosotros? Porque a partir de aquí, todo lo que van a meter es sorpresa. Bueno, chicos, besitos a todos, gracias por haberme visto hoy y hasta el siguiente vídeo. ¡Mua!